Hola, estaba leyendo hace un momento la palabra del Señor en un texto muy interesante que me gustaría compartir contigo. Cada vez que uno lee la Biblia, Dios se encarga a través de su Espíritu Santo para entregarnos un mensaje especial. Antes de que compartamos estos momentos juntos, quiero sugerirte de que puedas tomar una Biblia allí en tu casa, en el lugar donde estás trabajando, en algún, no importa dónde estés. Pueda tomar una Biblia. Si no tienes alguna Biblia, pues yo tengo una y te voy a ayudar para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y quizás pueda pedirte una cosa más. Puedes llamar a algún familiar, algún amigo, algún colega de trabajo, algún hijo o hija que está a lo mejor en otra recámara. Invita a alguien más para que pasemos estos momentos. Son cortos minutos considerando la palabra del Señor. Antes de leerla, vamos a orar. Cada vez que vamos a estudiar la Biblia, debemos pedir que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo para entenderla. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Santo Dios, Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la bendición de reunirnos en esta hora para estudiar tu palabra. Queremos rogar que tu Espíritu Santo nos acompañe para que al leerla, tú tengas, Señor, un mensaje especial para nuestra vida y de gran bendición. Ayuda y bendice también a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan y que juntos, al dedicar tiempo a tu palabra, seamos bendecidos por el cielo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro medio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienes tu Biblia? Quiero que juntos la podamos abrir en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Quiero repasar contigo solo 10 versículos que son muy pequeños, son muy cortos. En realidad es una historia muy sencilla, pero de gran significado. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Capernaum era un lugar especial para Jesús. Y dice el verso 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, este soldado romano, oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos, es decir, los ancianos de la sinagoga de la iglesia, cuando se encontraron con Jesús, se acercaron a él y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Mira, es digno, Jesús, que le concedas este favor, el del milagro para su siervo, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Es interesante cuando revisamos la palabra de Dios y podemos entender algunos detalles que no aparecen en el texto, pero que son bien decidores al momento de dar la lectura, de hacer la lectura. La Biblia dice que Jesús fue a Capernaum. Parece ser porque era un viaje normal, sin embargo, el Señor tenía un propósito. Jesús siempre, escucha bien, Jesús siempre cuando iba a un lugar o hablaba con una persona es porque Él tenía un propósito en mente. Jesús jamás dijo algo, visitó a alguien, fue a algún lugar, entró a alguna casa, salió de un templo, entró a un templo, salió y entró de una ciudad sin que Él tuviera un propósito en mente. Y el único propósito, a la luz de la Escritura, que el Señor tenía en mente era la salvación de las personas. Por eso ese día Jesús fue a Capernaum, porque había una persona angustiada, un hombre angustiado, no por un problema personal. Bueno, a la vez era un problema personal, en realidad era un problema familiar. El siervo a quien él amaba mucho estaba enfermo. Es decir, su empleado, el dueño de casa, el que hacía las labores de casa, juntaba a la leña, iba a buscar el agua, estaba enfermo. Es interesante que el texto dice que era un centurión, es decir, un hombre que tenía un cierto rango importante dentro de la milicia romana. Un hombre que creía en el dios Sol, un hombre romano que no creía en el dios de los judíos. Sin embargo, el texto nos comienza a hablar de que este hombre era un hombre especial. No era común, querido amigo y amiga, que los altos dignatarios o los oficiales romanos tuvieran en gran estima a sus siervos, más bien eran desechados. Muchos siervos morían producto de la carga del trabajo, sin embargo, este centurión estaba preocupado por la enfermedad de su siervo. No dice cuánto tiempo el siervo le había servido, pero de alguna manera lo amaba mucho. Algunos siervos de otras personas morían en la indiferencia de sus amos. Este amo
Este amo es distinto, este amo tiene consideración, este amo ama a su siervo. Este amo, este centurión, se relacionaba con la nación judía, con la nación de Jesús, que creía en el Creador del mundo, del cielo y la tierra. Interesante. Un hombre pagano que amaba a su siervo y que compartía cierta amistad con los judíos. Había visitado todos los médicos, había visitado todas las clínicas, podemos decir, a todos los hospitales. Todo tipo de recursos económicos en pro de la salud del siervo, y el siervo continuaba enfermo y aún peor cada día. ¿Quién le comentó, piensa por un momento, quién le comentó al centurión de Jesús? Porque dice el texto que cierto día él escuchó hablar de Jesús. Puedes revisarlo allí en Lucas 7:3, estoy leyendo. Oyó hablar, ¿quién le habló? ¿Un compañero de trabajo? ¿Estoy yo hablando a algún cristiano o cristiana que no sabe cómo hacerlo para predicar? Solo abre tu boca y Dios hablará a través de ti. Busca un libro, busca una revista, busca una Biblia. Deja un momento para una oración por algún amigo, por algún colega, por algún familiar, por algún hijo, por algún abuelo, por alguna una madre, un padre que no conoce a Dios. Pequeños actos pueden hacer la gran diferencia en la vida de una persona. Tengo familiares que han conocido a Dios porque alguien del trabajo tomó el tiempo para hablarles de Jesús allí en el trabajo. Conozco a muchos hermanos y hermanas que decididamente deciden cada día hablar de Jesús a aquellos que le rodean. Alguien habló al centurión. Bueno, sigamos rápidamente. Y ese entonces fue el momento en que este centurión toma la decisión de ir a la sinagoga cercana, tomar a algunos dirigentes y decirle: miren, vayan a decirle a Jesús que venga al hogar, a mi casa, y que por favor se apure y que sane a mi siervo. Bueno, si lees bien el texto te vas a dar cuenta que era un soldado romano. Él enviaba gente, él dictaminaba, y de aquí de alguna manera manifiesta su calidad de que él le gustaba ordenar todo, ¿no? Vayan donde Jesús y dígale que él venga aquí y que sane a mi siervo. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Bueno, sigamos leyendo un poco más. Pero cuando estos ancianos se acercaron a Jesús, me interesa el verso 4, lo tengo subrayado en mi Biblia, dice: ellos se acercaron a Jesús, encontraron a Jesús, y estos ancianos le dijeron, los dirigentes de la sinagoga, le rogaron que Jesús fuera a la casa, pero le dijeron así: él es digno, es decir, el centurión, él es digno que le concedas esto. Es decir, le dijeron: mira, Jesús, aquí hay un centurión que ama a nuestra nación, tiene un siervo, un criado, un empleado enfermo, y él es digno que tú le concedas el favor, el milagro. Y nota el 5, ahora da las razones, porque ama a nuestra nación y más encima edificó una sinagoga. Quizás hoy día puedes pensar: ¿y qué significa construir una sinagoga? Algunos estudios dicen que el costo de construir una sinagoga era como construir hoy día un edificio de 10 pisos. ¿Tendrías tú los recursos para edificar un tremendo edificio de 10 pisos? A lo mejor no. Pues este hombre se había metido la mano al bolsillo, como podemos decir, y había ofrendado para la nación judía construyéndoles una sinagoga, un templo completo. Esto para los dignatarios judíos era muy importante, que alguien los amara a ellos y más encima a un romano, un hombre pagano, les construyera un templo, era digno de la misericordia de Dios. Nota, el mejor currículum que tenía este hombre para ir a Jesús es de que había construido un templo. ¿Qué has hecho tú para Dios? ¿Has construido un templo? Yo tampoco. ¿Qué es lo que te puede recomendar ante Dios? Alguien que puede estar presenciando este programa puede estar pensando a sí mismo: yo no soy como el centurión, no soy digno. Ve tu Biblia en Lucas 7, verso 4 al final. Los ancianos le dijeron a Jesús: él es digno. Y tú puedes estar escuchando esto y estás diciendo en tu corazón: yo no soy digno de recibir un favor de Dios. ¿Sabes qué? Yo opino igual que tú, yo tampoco soy digno. Yo no soy digno de tanta misericordia. Yo no soy digno de tanto amor. ¿Por qué no soy digno? Porque soy un pecador. Porque soy indigno delante de la presencia de Dios. No merezco nada bueno. No soy digno, más bien soy indigno.
No hay nada que yo tenga que pueda entregarle a Jesús para que Él me acepte. No tengo un buen cartón, un buen currículum diciendo que soy una persona buena, de actos justos, porque no soy bueno, como bien dice la Biblia, ni siquiera uno, y con actos injustos. Soy un pobre pecador, indigno delante de Dios. ¿Le habrá llamado la atención a Jesús esto de que Él construyó una sinagoga, un templo? Mira bien lo que dice. Sería bueno que les concedieras ese favor porque Él ama nuestra nación, dijeron los judíos. Y además nos construyó un templo, ¿no? Gran cosa. Sin embargo, Jesús los miró por un momento y Jesús no fue a la casa del centurión por las grandes cosas que Él había hecho con la nación judía. No. Si tú piensas que Jesús se deja llevar por las cosas que hacemos en favor de los demás, estamos muy equivocados. Esos actos, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia, no sirve de nada. No hay nada que podamos hacer para convencer a Dios. No hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda hablar, que yo pueda pensar, que yo pueda vestir. Algún lugar donde yo pueda ir que de alguna manera me recomiende antes de ir a Dios. No hay nada que nos recomiende para ir al Señor. ¿Cuál es tu currículum? ¿Un hombre pecador? ¿Una mujer viciosa? ¿Un hombre que se siente solo porque su familia se fracturó, un hijo por allá, el otro por acá, tu esposa sola, abandonada? ¿O eres un padre anónimo que sabes que por allí tienes un hijo y eso te remueve la conciencia de que eres un hombre despreocupado? Mira, ¿cuál es tu currículum? Yo no tengo un buen currículum. Ninguno de nosotros tenemos un buen currículum para presentar delante de Dios. No hay nada que nos pueda recomendar. En cambio, los ancianos dijeron, no, sí, hay algo. Él construyó una sinagoga. No comprendían. Jesús está mirando el corazón, las motivaciones de nuestros actos. Bueno, vamos a continuar leyendo. Sin embargo, entre el verso 5 y el 6 hay un tiempo. Jesús dijo, ok, vamos a ir, pero no vamos a ir tan rápido como Él quiere. Yo me voy a tomar mi tiempo. Jesús se tomó un tiempo para ir a la casa del centurión. Curiosamente no dice la Biblia cuál era el nombre del centurión, pero se tomó su tiempo. No fue corriendo a la casa del centurión. Él sabía de que el siervo estaba enfermo. Él sabía de que él ahora iba a operar un milagro, pero se tomó su tiempo. Piensa por un momento la urgencia del centurión en casa, sobándose las manos, no sé, mirando el reloj y diciendo, Jesús, ¿cuándo va a aparecer? Yo estoy acostumbrado a decir, ven rápido por favor y viene. Era un hombre acostumbrado a ordenar cosas y las cosas se hacían inmediatamente, al instante. ¿Eres tú o soy yo como ese centurión que queremos las cosas al instante? Lamentablemente, mi querido amigo y amiga, no tenemos un Dios instantáneo. Vivimos en una sociedad instantánea. Café instantáneo, leche instantánea, ¿qué otras cosas más conoces como instantánea? El azúcar y otras tantas cosas más. Una televisión instantánea, aparatos instantáneos, aprietas un botón. Los niños han sido criados hoy día en una sociedad instantánea. No tenemos un Dios instantáneo. Dios se toma su tiempo. Hace tiempo estás esperando un milagro, una ayuda de parte de Dios. Estás hace tiempo rogando al cielo por algo. Dios tiene su tiempo. En ese tiempo de espera, entonces el centurión toma una decisión. Cuando ya Jesús estaba, dice, apartado todavía de la casa, él tomó a algunos amigos y el verso 6 les dijo que le dijeran a Jesús ahora, noten el texto, verso 6, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni siquiera me tuve de digno ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Miren qué interesante, reconoce, ¿no? Y tengo bajo mi poder soldados que reciben mis órdenes. Y digo a este va y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora en la espera, el centurión dice, vayan a decirle a Jesús que si solamente Jesús quiere hacer el milagro, lo puede hacer a distancia. Yo no soy indigno que Jesús venga. Mira qué interesante, los ancianos estaban diciendo, Él es digno por lo que ha hecho. Ahora está reconociendo el centurión, yo no soy digno que venga para la casa. Yo no soy digno que venga aquí, que venga a la casa de un hombre pecador. Yo no soy digno. Solamente si Él dice la palabra, si solamente Él quiere hacer el milagro, aunque no esté en mi casa, Él lo puede hacer. Qué linda convicción de la de este centurión. Que no, tristemente no tenemos el nombre, quedó escrito allí por los anales de la historia.
como un hombre anónimo, pero de gran fe. ¿No será que tú necesitas eso y yo también de decirle, Señor, yo no soy digno, porque no hay nada que me recomiende ante ti? Yo noté una declaración en mi Biblia, en un libro hermoso, sin lugar a duda inspirado por Dios, que se llama El Deseado de Todas las Gentes. En la página 283 hay una declaración hermosa que dice así: nuestra gran necesidad, tienes una gran necesidad, yo también la tengo, mira, nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Leo nuevamente, nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que finalmente motiva a Dios a actuar? Tu necesidad, mi necesidad. No es que hayas construido una sinagoga, no es que hayas construido un templo, no es que hagas obras de bien, no es que te pongas una corbata y vayas a la iglesia, a tu iglesia, no es que, no hay nada que podamos hacer para recomendarnos delante de Dios, solo nuestra gran necesidad. ¿Qué es lo que finalmente mueve a Dios a actuar? Tu necesidad. No tengas temor de ir a Cristo con tu necesidad, hablarle a Jesús de tu necesidad. El milagro está más cerca de lo que tú crees. El verso 9 dice que cuando Jesús escuchó a los amigos decir, no es digno que tú vayas a mi casa y todo esto, Jesús dice, se maravilló al oír esto. Y volviéndose al grupo que seguía a Jesús, dice el texto, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, los amigos del centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Querido amigo y amiga, no hay nada que nos recomiende para ir a Jesús. No hay nada bueno que podamos hacer para mostrarle al Señor y decirle, mire Señor, lo bueno que soy. No, no hay nada, todo lo contrario. Somos frágiles seres humanos, pecadores, indignos delante de la presencia de Dios. Pero nuestra gran necesidad mueve a Dios. Necesitas que Dios obre un milagro en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Que Dios te cambie tu forma de ser, tus hábitos, tu carácter. Que cambie a alguien de tu familia. Que mejore tu situación económica, laboral. Pues la decisión en esta hora es acudir a los brazos de Jesús. Antes de orar por ti, yo quiero que juntos podamos presenciar una hermosa parte musical que fortalecerá nuestra decisión para con Dios. Cuando encuentras la razón
al que llorando está, el amor te hará a ti Formidable historia la del libro de Lucas capítulo 7, verso del 1 al 9, ¿no crees? El milagro en la vida de un siervo, de un centurión anónimo. ¿Qué es lo que le recomendaba ante el Señor ese centurión? ¿Una gran construcción de un templo? No, su gran necesidad. Ese día el Señor había obrado un milagro, no solamente en la salud del siervo que estaba enfermo y fue recuperado, sino que el Señor obró un milagro en el corazón del centurión, aumentó su fe. La historia no dice nada más qué pasó con el centurión, pero yo quiero pensar que ese centurión se convirtió a Jesús y llegó a ser uno de los más grandes seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué fue que le motivó para buscar a Jesús? Su desesperación, su angustia. Eso mismo que te puede motivar a ti y a mí para buscar al Señor. ¿Qué necesitas presentar delante del Señor para que el Señor te escuche? Yo quiero terminar leyendo el libro de Isaías en el capítulo 57, verso 15. Es un texto maravilloso, yo creo que tú lo busques o lo anotes. Isaías, anota allí algún papel, alguna hoja, toma tu lápiz. Isaías 57, 15, dice la Biblia. Porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Dios, Dios va a hablar ahora. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Ahora va a hablar Dios. ¿Qué dice Dios? Yo habito en la santidad y la altura, pero habito también, no solo en el cielo, en la altura y la santidad, sino que también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te sientes muy humilde delante del Señor? ¿Te sientes quebrantado de corazón? Isaías 57, 15 es una promesa. Dios está contigo, Dios está conmigo. Somos indignos, es verdad, delante del Señor, pero el Señor ha venido a este mundo para traernos paz, seguridad, salvación, esperanza en un futuro mejor. ¿Te parece bien si oramos al Señor para entregarle nuestras vidas a Jesús? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu bendición y tu amor. Porque aquí está tu palabra, Señor, que nos ayuda a reconocernos de que somos indignos delante de tu presencia y que no hay nada que nos recomiende ante ti. Solamente nuestra gran necesidad. Señor, yo no sé cuál es la necesidad de algún amigo o amiga que en esta hora nos está escuchando. Yo no lo sé. Yo no sé si hay corazones quebrantados, angustias allí en el corazón, rencores, amarguras, soledades, yo no lo sé. Pero si hay alguien que está sintonizando este programa y ha quedado quieto allí, observando, mirando, con sus ojitos abiertos, es porque necesita paz en el corazón. Necesita que la pena, la penita del corazón pase. Necesita que tú seas el Dios de su vida, ese Dios grande, maravilloso, que está dispuesto a ayudarnos, no importando cuál problema tengamos. Querido Señor, permítenos ofrendarte nuestro corazón, nuestra vida. Recíbenos con esos brazos grandes y abiertos que despliegas ante todo ser humano que corre a tus brazos de amor. Bendice nuestros amigos allí donde están, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en un hospital, en una celda, yo no lo sé. Que no importa dónde estemos, Señor, nada hay que nos impida correr a tus brazos de amor.
y gracias porque tú nos recibes tal cual somos. Gracias, Señor, porque tú nos motivas a ir a ti cada día. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio hemos tenido de estudiar la palabra del Señor. No lo olvides, cada día al leer la Biblia, el Señor tiene un mensaje de esperanza, de paz y de prosperidad para nuestra vida. Que el Señor te bendiga.